my skin. I've got you deep in the heart of me. Now, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. Es gusta Frank Sinatra. Es gusta Frank Sinatra. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. Never will go. ¿Cómo están? Ay, Frank Sinatra. Bueno, a mí me encanta Frank Sinatra. Espero que estén todas y todos muy bien. Quería tener esta plática hace ya semanas, la prometí por Telegram. Estoy transmitiendo en vivo en mis diferentes redes sociales, por Insta, en vivo, en video. Le mando un abrazo, estoy viendo que Nahuel se acaba de unir, le mando un abrazo muy fuerte. Felicidades, Nahuel, por el enorme logro que vi el otro día que hiciste, Acción Colectiva, Acción Civil, con el tema de los bomberos. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Argentina y me siento muy, muy, muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Eso es convertir la filosofía en praxis y llevar la acción colectiva. Te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Bueno, quería tener esta plática, esta conversación, insisto, desde hace semanas. ¿Qué viene en la economía en 2023, 2024? ¿Qué está pasando en este año en la economía? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué después de una pandemia la inflación sigue subiendo? No solamente en México, en diferentes países de América Latina. Abrazo, bro. Abrazo, Nahuel. Gracias. Muy, muy orgulloso de ti. ¿Por qué la inflación se está disparando a niveles de los últimos 30 años en Estados Unidos, en México, en América Latina, en Europa? ¿Tiene esto que ver solamente con la guerra desatada entre Rusia y Ucrania? ¿Tiene que ver con el déficit fiscal de Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está sucediendo en diferentes países? Y yo escribí este jueves pasado un texto que es la historia de un chico que seguramente muchas personas se reflejaron en la historia de este individuo, que es biólogo, tiene maestría y sale a buscar trabajo, no encuentra. Y su mamá recibe una pensión, su papá recibe una pensión, sus hermanos reciben ingresos por transferencias sociales como apoyo a la educación para que sigan estudiando. Y relataba yo en el texto que en México le llamamos en el slang la vaquita, se hace una vaquita en la economía de toda la familia. Se junta alrededor de 16 mil pesos, alrededor de $800, y la mamá, en el texto que escribo, le dice al biólogo, le dice: oye, ¿para qué sales a buscar trabajos miserables, sueldos miserables, si con lo que estamos viviendo, más lo que nos llega un poco de las remesas de Estados Unidos, pues estamos viviendo mucho mejor y no necesitas trabajar? Entonces, no trabajes, mejor quédate en la casa y mira, si se necesita un poquito más de dinero, pues te sales a hacer un poquito trabajo en las aplicaciones de entrega, te vas a estas aplicaciones y pues entregas y ya está. Y capaz que nos vamos hasta con 19, 20 mil pesos, hasta con $1,000, ¿no? Sumen el ejemplo de esta familia y multiplíquenla en el agregado económico, multiplíquenla a lo largo y ancho, no solamente de México, sino en diferentes partes de Centroamérica y de América Latina. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Para que la gente pueda comprender. Normalmente en las crisis económicas, y hablo de crisis económicas y no hablo de pandemias, normalmente en una crisis económica, lo que los gobiernos siempre hacían, y ahora voy a llegar a la famosa frase, porque todo, ya me adelanto un poquito con la inteligencia artificial, por lo menos un poquito de la certeza, y me adelanto a lo que la gente me diría, es que ¿cómo estás pensando en invertir y en pagar buenos salarios, Levi?
Si en México no hay condiciones de inversión, no hay condiciones para generar buenos empleos y ni siquiera para pagar bien, ¿no? Ya, bueno, ahí va la respuesta también a esa, porque ya me la sé de memoria. Bueno, pero para llegar a eso, ¿qué pasó? En las crisis económicas, en México tuvimos una crisis económica cada 3 o 4 años. Una de las grandes crisis que tuvimos fue el Fobaproa, en la década, finales de la década de los 90s, y no fue otra cosa que privatizar una deuda pública y pasársela a gran parte o a todos los ahorradores mexicanos. Y el Estado salió a rescatar a un grupo de banqueros y la deuda de este grupo de banqueros se convirtió en deuda pública que se sigue pagando todavía en México. En otras crisis, como la del 94, y en otras partes del mundo, vean, estoy hablando de México, pero las crisis son muy, muy similares, porque además son recomendaciones que emite el Fondo Monetario Internacional. Y yo no me voy a meter en cosas de ideología, me voy a ir directamente a cuestiones de efectividad, de eficacia y de resultados y lo que está sucediendo al día de hoy. ¿Cuál es el negocio de un organismo internacional? Y no es que esté yo en lo personal en contra, pero el organismo internacional presta dinero y lo que le interesa es la deuda y el endeudamiento. A mí lo que me interesa es la productividad y por eso voy a explicar. Pero bueno, regresándome a la situación esta. Normalmente, en las crisis, el común denominador de las crisis es que se socializaban costos privados y se privatizaban las ganancias. Este es el rasgo distintivo. Y en consecuencia se disparaba o se generaba una crisis económica, se disparaba la inflación y en consecuencia pensar que pudiéramos de alguna manera pagarle bien a la gente era una locura, porque el gobierno en curso siempre le decía a la población, hay que apretarse el cinturón, ustedes son los que tienen que sufrir, pero la élite, unos cuantos ejecutivos que se llevaban el dinero de todos los ahorradores, y que eso mismo pasó en Argentina, y que pasó también en Brasil, y que había pasado en Bolivia, y que ha pasado en todos estos lados, es lo mismo. Por eso les digo que es el mismo cordón umbilical y la misma lógica de dependencia. Entonces, estas deudas privadas se hacían públicas y siempre, fíjense nada más la trampa, cuando de lo que se trataba era de disparar la productividad, porque así crece una economía, y no me voy a cansar de repetirlo, la economía no crece con especulación, crece con productividad, crece con desarrollo territorial, crece con agregando innovación, creando valor, generando nuevas oportunidades, pero sobre todo algo muy importante. Nos han cantado toda la vida que un país necesita inversión. Por supuesto que un país necesita inversión. Claro que necesita inversión, es lo número uno, pero hay algo más importante para esa inversión. Si esa inversión no se traduce, el ingreso que genera esa inversión no se traduce en buenos empleos, en buena paga para la gente, ese dinero que en realidad está produciendo no baja, no permea a la demás, a los que realmente agregan valor. Porque en una economía se necesita dos, se necesita capital privado, el motor del crecimiento económico es el capital privado, pero hay un motor todavía mucho más fuerte, el motor del trabajo. El motor de los trabajadores, porque son quienes le quitan el riesgo y le generan rentabilidad a este capital que sin los trabajadores no puede funcionar. Entonces, no es solamente este, sino es este y es la unión de capital con el trabajo lo que genera la plusvalía, pero es la fuerza de los trabajadores lo que debería incentivar fuertemente el crecimiento y el desarrollo de las inversiones. ¿Pero qué ha sucedido? Siempre la inversión no se traduce en salarios bien pagados
y mucho menos se traduce en que esos salarios pagados transfieran conocimientos, empoderen a los colaboradores y que esas personas, que como siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, empiezan como obreros y deberían evolucionar a ser ingenieros, el deporte nacional, el deporte favorito es humillar, aplastar, destrozar y que el trabajador se quede en lo más básico. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos certeza. Necesitamos, pero no nada más certeza para el que está arriba. No nada más certeza para el que está arriba, sino certeza para el trabajador. Y fíjate nada más. Yo como empresario, si yo no le pago bien a mis colaboradores, los colaboradores hoy tienen un nuevo componente y ahora voy a regresarme a este punto, pero quiero explicar nada más que antes, en las crisis, el Estado sacaba lana, sacaba dinero para apoyar y proteger a una minoría, Y se apoyaban algunas pymes, se apoyaban algunas instituciones, pero fíjense, les voy a dar un ejemplo, no puedo dar nombres por tema de secrecía profesional, pero la banca de desarrollo en México, en realidad apoyando a bancos que se robaron el dinero de los ahorradores, en que en lugar de que la banca de desarrollo apoyara a las pymes, en lugar de que la banca de desarrollo apoyara a los nuevos emprendedores, ¿saben a quién le prestaba la banca de desarrollo? ¡A los bancos! A los bancos les prestaba, entonces, pues no circulaba. Bueno, ¿qué es lo que sucedió entonces? Estoy hablando para las personas que se acaban de unir, estoy hablando sobre la economía en 2022, la nueva crisis que creo que viene y por qué estamos llegando a este punto y cómo llegamos a esta situación. Entonces, antes el Estado hacía esto. Bueno, ¿qué sucedió y qué está pasando ahora? Y no lo digo nada más por México, lo digo con Biden, lo digo con Centroamérica y lo digo con América Latina, fíjense. Termina Trump, llega Biden y Biden inyecta, se endeuda terriblemente, empieza a imprimir dinero y se endeuda de una manera importantísima a Estados Unidos, ya hasta los ceros se quedan totalmente fuera y lo que es, se genera un déficit fiscal en la economía de Estados Unidos, se endeuda de más. Y lo que hace Biden es mandarle cheques y dinero a todas las familias, prácticamente todas las familias americanas. Y gran parte de esas familias son trabajadoras y trabajadores mexicanos. Y el déficit fiscal en el endeudamiento que genera Biden para Estados Unidos se convierte en un financiamiento para México. ¡Ah, chirriones! ¿Cómo está eso, Levi? A ver, tranquilito, espérame tantito porque no te entiendo nada. Sí, la transferencia social de Biden, el dinero que Biden le manda a la familia, se convierte en una remesa para la familia mexicana. Entonces, el endeudamiento de Estados Unidos termina en una cuenta de una familia mexicana que se convierte, insisto, de una transferencia social en Estados Unidos a una remesa en México. Entonces, la deuda, el déficit de Estados Unidos, se convierte en financiamiento de México. ¿De acuerdo? Entonces, súmenle 3 años de pandemia. Y súmenle ahora un gobierno que dice, pues no me importa si hay o no hay certeza. Lo que me interesa es que ese dinero le llegue directamente a las familias mexicanas. Ya no hay intermediarios, ya no hay estados. Es decir, el dinero que le inyecta el gobierno en pensiones, en este ejemplo que di de las familias, hoy le llega directamente sin intermediarios a las familias. Por supuesto que una transferencia social es positiva porque genera piso parejo,
cuando, ojo acá, ojo acá, cuando el ingreso privado está en este nivel y la transferencia social está en este nivel. Para los que no me ven, es para los que están abajo, los quienes no generan ingresos, es la transferencia social, y sirve de alguna manera para que sigan estudiando, para cierto nivel de manutención, pero normalmente el ingreso privado, los salarios, los sueldos privados tendrían que ser mucho más alto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, súmenle, yo digo ayuda o transferencia porque, para llamarle de alguna manera, para ponerle, yo no necesariamente me refiero a que signifique una verdadera ayuda, yo al final voy para el ingreso privado. Bueno, ¿qué pasa ahora o qué pasó en las pandemias? Insisto, no solamente en México, sino en diferentes lugares. Este ingreso privado de los salarios pasa un año y está acá. Y la inflación está acá. Fíjense, la inflación está acá. Y voy, ahora sí que con el teléfono. Igual, Daniela, gracias. Bueno, aquí está el ingreso de sueldos. Aquí está la inflación y aquí está la transferencia de los gobiernos. Bueno, ¿qué va haciendo? Ahora los salarios van bajando, hay despidos y toca a la inflación. ¿Y qué va pasando con la inflación? En una economía que se genera consumo, 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 todo consumo es desahorro en una economía. En una economía que solamente se genera consumo, 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 los niveles sostenidos de precios, lo que es la inflación y lo que es la especulación, sabiendo que hay una garantía de ingreso, que es al final lo que genera una transferencia social, la inflación se coloca, la transferencia se coloca en niveles de inflación y se coloca por igualdad en el nivel de los salarios, que los salarios o hubo despidos o se cayeron. Y entonces lo que va pasando es que lo que estaba aquí abajo, que era la transferencia social, empieza a subir, a subir, a subir y subir. Este se va y entonces va quedando solamente la transferencia social como fuente de ingreso. En economía, cuando el nivel de ingreso de un sueldo es totalmente similar o es superada por una transferencia. Un abrazo, Guillermo, qué gustazo. Qué gusto verte por acá. En economía, cuando un salario, un sueldo, es igual o se acerca al dinero que te da el gobierno, en economía se genera un nuevo punto de equilibrio, que no es otra cosa, una nueva lógica en donde, por sentido común, no hay que ser economista para que la gente me entienda, esa nueva lógica hace que baje la población que está disponible y dispuesta para trabajar, es decir, los que pueden trabajar no quieren y los que quieren no encuentran. Entonces, esa nueva curva o ese nuevo punto de equilibrio lo que hace es que baje el nivel de personas que están interesadas en trabajar, y entonces queda un nivel de ingreso artificial en la economía. ¿Y qué sucede? Hay menos personas trabajando. Vayan, yo he visto en algunas partes de México, sobre todo en el norte, cada vez veo, y no está mal, pero aquí con esto se va a demostrar, cada vez veo más centroamericanos, veo personas de Nicaragua, veo personas de Haití, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la economía? Cuando hay esta modificación de esta lógica, como lo acabo de explicar, hay menos personas interesadas en trabajar a un nivel de salarios. Ojo, Levi, no te equivoques, Levi. No significa que la gente no quiera trabajar. No significa que la gente sea floja, Levi. Lo que significa es que la gente no está dispuesta a trabajar al nivel de salarios dados en ese momento económico. No que la gente no quiera trabajar.
¿Te fijas cómo el salario hace que la transferencia social tome un mayor poder? Es decir, el dinero que le da al gobierno a las personas toma mayor fuerza y el dinero privado toma menor fuerza. Ahora, ¿de dónde viene esa transferencia social? De mis impuestos, de tus impuestos y de todos los impuestos que estamos pagando. ¿Qué le conviene más a un empresario? Que se use ese dinero. Fíjense nada más cómo la mentalidad de nosotros, los empresarios, está mal. Fíjense cómo lo barato sale caro. ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es más inteligente? Que le paguemos bien a un trabajador, a lo mejor no 20 puestos, pero 3 o 4, pero pagarles bien. Pero en el agregado económico, ¿qué es más inteligente? Que le paguemos bien a esas personas y se queden y trabajen y produzcan con nosotros. Oye, Levi, pero es que no se generan oportunidades. Oye, para eso está la economía digital. Ábrete, ¿no? Busca oportunidades. Pero ¿qué es mejor? ¿Que tengas colaboradores? ¿Que tengas trabajadores? ¿O que haya alguien, una economía artificial? ¿Qué onda, Alfredo? Que haya una economía artificial en donde el gobierno le está dando, ya no hay sueldos, la gente no quiere trabajar y tus impuestos y mis impuestos se convierte en un subsidio generalizado de prácticamente la población económicamente activa. Entonces, lo que debería ser impuestos para infraestructura, para construcción, para desarrollo, para diferentes cosas, termina chupándose completamente en las necesidades y en las transferencias sociales. Eso hace que haya una colisión. Una economía que solamente... ¿De qué se compone el Producto Interno Bruto? Consumo, inversión, gasto, importaciones, exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si tú al Producto Interno Bruto, que es el motor de la economía, el motor del crecimiento económico, lo único que le metes es la variable del consumo y no hay inversión y no hay lo suficientemente un comercio inteligente porque importamos, vendemos naranjas y compramos jugos de naranja, es decir, no le agregamos valor a la economía, nuestra balanza comercial es completamente engañosa. Y al final, como lo he dicho muchísimas veces, nos convertimos en una servidumbre de paso. Entonces, el consumo va generando una inflación sostenida porque se sabe y se entiende que hay un consumo garantizado, suben los niveles generales sostenidos de precios y es increíble porque los brokers, los coyotes, yo que estoy muy metido en el tema minero, es increíble que los pequeños productores terminan ganando menos que los brokers que terminan cobrando $4 o $5, por ejemplo, de toneladas de mineral de hierro o diferente tipo de cosas. Entonces, los pequeños productores, que son los que se matan produciendo, no ganan. Siempre termina ganando más la burocracia y el coyote, igual con el artesano. Y esto es lo que pasa en la economía, ¿no? Entonces, sucede que cuando uno quiere, como trabajador, encontrar un buen trabajo, no hay. Cuando alguien quiere ofrecer un trabajo, pues la gente no quiere de alguna manera trabajar a ese nivel sostenido de precios. Y la colisión y la crisis a la que yo llamo es cuando choca el nivel de la transferencia social y el nivel de ingresos. Esto genera una crisis no solamente de productividad, porque hay algo muy importante que también los empresarios no decimos. Si una región, y particularmente México, es productiva, es México. El problema no es la productividad. Hay muchísima productividad. En México, de hecho, trabajan muchísimo la gente. Y esto demuestra lo que voy a decir y esto que estoy explicando. El problema no es la productividad. El pobre es pobre porque quiere. Es la peor estupidez que yo he escuchado, ¿no? La gente se mata trabajando.
lo que sucede es que ya se dieron cuenta que no tienen por qué trabajar y estar sentados 12 horas o 14 horas y matarse por $200. Y esto es lo que está transformando completamente las economías. Y ahora sí, Levi, no hay certeza para invertir en México. ¿Ustedes creen que a un gobierno que le interesa erradicar completamente la forma de pensamiento económico de antes, le interesa darle certeza a ese tipo de empresarios o a cualquier empresario? Por supuesto que no. Claro que no le interesa. Entonces, lo que hoy hay es una competencia, en lugar de mercado laboral, es prácticamente un mercado electoral. Y cuando la gente me pregunta, oye, es que yo no entiendo, no capto, no entiendo cómo es que está tan alto los niveles de popularidad. Bueno, es que así está. Aquí, con esto que te estoy explicando, tú puedes entender por qué no importa la certeza económica, lo que importa es la certeza electoral. Porque mientras los empresarios no entendamos que nos estamos dando un balazo en el pie y que somos nosotros parte del problema, en lugar de tirarle con todo, es decir, es que el gobierno no es causa, es consecuencia. Lo que no terminan de entender, lo que no terminan de captar, ¿no? Y todo el tiempo tirándole al gobierno, cuando no hemos hecho un examen propio y no nos hemos revisado. Y bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, pues es que todo es competencia. ¿Ustedes creen que las transferencias sociales no forman parte del libre mercado? ¡Claro que forman parte del libre mercado! Si el gobierno también es un monopolio. El gobierno está ejerciendo esa función de monopolio y le está quitando al motor privado, al motor que tendría que dar el crecimiento económico, le está quitando la potestad y está asumiendo el control para borrar completamente esa forma, llámele buenos, malos, como sea. Ya les expliqué, digo, yo nunca voy a estar a favor, jamás voy a estar a favor de empresarios que hacen deudas privadas en deudas públicas, jamás, ¿verdad? Pero entonces, nomás para que entiendan, no se trata de ser bueno o malo, no tiene que ver una cuestión axiológica o valorativa, tiene que ver con una cuestión pragmática y electoral absolutamente. El mercado laboral se convirtió en un mercado electoral. ¿Importa la certeza en esa lógica? Por supuesto que no. La única certeza que importa es para el trabajador, para la persona que recibe su ingreso de 5, 6 mil, 7 mil pesos. ¿Por qué? Porque a nosotros que éramos empresarios o que somos empresarios y que nos tocaba pagarle bien a ese colaborador en el 90, bueno, yo estaba, era bebé en esa época, pero en el 2000, en el 2010, en el 2015, en el 2020, cuando nos tocó pagar sueldos bien pagados, bien remunerados, cuando nos tocó que los bancos dieran créditos baratos, cuando nos tocó que los bancos no se robaran el dinero de los ahorradores, los bancos se robaron el dinero de los ahorradores. Los empresarios no pagamos como teníamos que pagar y hoy el mercado, con la pandemia, por eso lo de anillo al dedo. O sea, es que tenemos que entender con claridad de dónde vienen las cosas y entender por qué es que las palabras tienen una explicación, ¿no? En economía, ¿por qué lo de anillo al dedo? Entonces, cuando de lo que se trata ahora es que la gente debería, no debería subsistir, debería trascender, pero en una lógica de sobrevivencia, en una lógica donde la gente no encuentra chamba, no encuentra buenos empleos, buenos salarios, ¿a quién le da certeza el gobierno? ¿A las empresas, a los grandes corporativos? Tache. ¿A las pymes? Tache. Directamente al jubilado, a la jubilada, al joven y a las personas que de alguna manera necesitan recibir ese ingreso. ¿Ustedes creen que si se publica un puesto en una maquiladora de 6 mil pesos, de 7 mil pesos, cuando reciben 16 mil más la remesa de $1,000, de $300, de $500, que en total suma 25 mil pesos,
¿Alguien va a querer trabajar por $300? No. Entonces, no solamente no hay puestos de trabajo lo suficientemente bien pagados, sino que ahora la gente no está dispuesta a trabajar. Y fíjense, fíjense, fíjense la locura que voy a decir. El gran reto del siglo XXI, el gran reto del siglo XXI es los procesos de que el ser humano, por eso todo el tiempo estoy metido en temas de habilitación, de alfabetización digital. Hoy el gran reto, o el gran reto era, o está siendo, ¿qué va a hacer el ser humano frente a la automatización, frente a la inteligencia artificial, frente a la ciencia de datos? Pero increíblemente, fíjense nomás, increíblemente, me falta el gran componente, ahorita voy a explicar la crisis, pero ahora ya no importa la irrelevancia que da la automatización o la irrelevancia de la sustitución de puestos de bajo valor agregado por nuevo o por alto valor agregado de la inteligencia artificial. Ahora ni siquiera la gente está dispuesta a trabajar. ¿Se dan cuenta? Bueno. ¿Qué va a suceder? Oye, Lady, pues sí, está muy bonito todo este panorama, pero ¿de dónde, papacito, va a salir todo el dinero para mantener a toda esta enorme población? Porque me faltan muchas variables, ¿no? Me falta el nivel demográfico, el nivel de salud pública, de enfermedades públicas, el nivel de longevidad. ¿Cómo le va a hacer el Estado? ¿Cómo le vas? Ay, voy, espérame tantito, estoy explicando. Me dicen, ¿cuál es la solución? Pues espérame tantito, pues, apágala y cuando termine lo pones hasta... y vas hasta el final. Pues estoy explicando, si no, no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado hoy reduce, genera austeridad, baja costos y lo que debería, insisto, ser niveles crecientes de obra pública, andamos ya en menos del 3% del PIB en obra pública. Tendríamos que estar alrededor mínimo del 5%. Hoy ni siquiera el 2%, googleenlo para que vean, estoy hablando de México, traemos ya menos del 3% en nivel de inversión en infraestructura y hoy el sector privado tendría que estar invirtiendo más del 40% del Producto Interno Bruto en inversión de infraestructura y nomás firman acuerditos, acuerditos, acuerditos y no invierten nada. La apuesta nomás es que termine el sexenio, pero fíjense lo que va a pasar y cómo todos vamos a salir perdiendo. El Estado vive de impuestos, el Estado vive de vender petróleo, el Estado vive de contribuciones, ¿verdad? Y cuando los niveles económicos y sobre todo en la progresividad, en un gobierno, fíjense nomás, les recomiendo mucho, insisto, que lean el libro de Viri Ríos, No es normal, le mando un abrazo enorme a Viri Ríos. ¿Quién mantiene el motor fiscal de una economía? ¿Quién mantiene el motor fiscal de una economía? Los más pobres, fíjense nomás, y ahí regreso. Pues estoy explicando ahora qué va a pasar con la bomba de los impuestos. Ahora, en el motor fiscal, ¿quiénes son los que mantienen el motor fiscal? Los más pobres y las clases medias. Los más pobres aportan el 13% del ingreso fiscal de México y solamente se quedan del pastel con el 12%. ¿Te das cuenta por qué? A mayor cantidad de chamba no generas un mayor grado de cambio y por eso, como lo dije en el artículo, solamente te matas trabajando para pagar tus deudas y no para ganar dinero. Eso te explica, porque todo el tiempo estás trabaje, trabaje, trabaje para pagar deudas y para pagar impuestos. Te retienen la nómina, te retienen esto. Bueno, ¿y qué pasa con las clases medias? Es impresionante, pero las clases medias generan de ingresos fiscales el 47% aproximadamente, 47% pagan y se quedan con el 34% del pastel. Es increíble, es increíble. Entonces, pues, ¿cómo va a haber movilidad social? ¿Cómo el obrero va a terminar siendo ingeniero? ¿Cómo vamos a crecer si
los que deberían de estar pagando impuestos, ya saben, ahí los de... Bueno, ya ese ya le van a cobrar, que le tengo pronto una sorpresa. Luego hablo, ya no quiero decir cosas más todavía. Todo a su debido tiempo, pero bueno, el que debe de pagar impuestos, pues no paga, se ampara, y es un raterazo, y no solamente eso, es asesor del presidente de México, y entra a Palacio Nacional como delincuente, y todavía tiene el descaro de decirle a la gente y ponerse a dar consejos de cómo generar riqueza. Pues claro, robándote a ti, robándole a las personas más pobres. Oye, pues puedes tener bancos, por supuesto que puedes tener bancos. Por supuesto que puedes ser un usurero. Oye, pero lo que no puedes es financiarte de los más pobres y de financiarte las clases medias y sobre todo en Twitter pitorrearte y burlarte de la gente. Y no, insisto, no es tema personal. Pero por eso voy con todo, y no me va a callar y voy con todo y hasta donde tope. Pero no se vale, y así como él, 10 o 20. Y bueno, tú matándote trabajando en Juárez, en Tijuana, en tu empresa. Oye, pero no pagas impuestos, no pagamos el día 30. Bueno, este mes cayó, y hasta me lo sé de memoria porque soy cumplidor. Cayó en sábado, entonces no vaya a ser la de malas. Mejor hago mi declaración anual el viernes y no me voy al lunes porque si no multa. Pero este se ampara, este mete ta, y como lo dije, esta terminó y le van a cobrar hasta todo y lo que más. Y como ese ladrón, como ese ratero de primera, así han habido 10 o 20 o 30 o 40 o 50 más. Entonces, súmenle una economía que no crece, una minoría de disque empresarios que tendrían que tributar, que tendrían que pagar, que tendrían que generar, pues no pagan. Entonces, ¿no hay certeza? Pues sí, no hay certeza. ¿Cómo va a haber certeza si el que tiene que pagar impuestos no paga impuestos? Si tú, es más fácil que te cobren a ti, que te multen a ti, a que uno que debe 2,000 o 3,000 o 4,000 millones de pesos, que deberían de servir para la infraestructura pública, para financiar el desarrollo, se termina pitorreando de todas y de todos, de mí no, pero de tanta gente que está trabajando y que no genera ingresos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pasa lo que está sucediendo, y ahora sí me regreso al nivel de México y América Latina. Hoy hay una crisis en el mercado de trabajo. No hay ni puestos de trabajo que generen o agreguen valor económico. Hay muchas personas que sí están dispuestas a trabajar, pero no con los salarios que están dados. El gobierno hoy le compite directamente al nivel de ingreso privado de los salarios, o incluso es superior por la suma de las 5 o 6 familias. El ingreso del gobierno está aquí, el ingreso privado está aquí, y la inflación, por lo tanto, está acá. Eso es lo que está pasando con la inflación. Por eso, cuando vas al mercado, cuando vas al supermercado, te das cuenta, pues que no alcanza, y así va. ¿Qué es la inflación? La inflación no es otra cosa que el impuesto más grande que terminan pagando las clases medias y los más pobres. Y ahí te va, ¿por qué también estamos mal o están, bueno, yo no, por qué están mal las personas? La mamá de la historia que hice, que le dice a su hijo, no trabajes, ahí te va. Porque tu dinero, esos 16,000 pesos que te están dando, no importa que te den 16,000 o 20,000 o 25,000, hoy te alcanza para comprar un kilo de tortillas, para comprar una canasta de huevos, para comprar un, refresco, jitomates. En 6 meses... Eso con lo que compras hoy un kilo de tortillas, en 6 meses vas a comprar 3/4 de kilos. Y en un año, medio kilo. Es decir, la inflación se va a ir comiendo el dinero que en vaquita hiciste con tu familia. No hay varita mágica más que el trabajo, más que la productividad. Así que más nos vale entender que todos estamos perdiendo. Está perdiendo el gobierno porque el gobierno debería recibir más recaudación y no va a recibir recaudación.
Los empresarios deberíamos de generar nuevos esquemas de ganancia compartida, democratizada, para evitar el crecimiento artificial que hoy tenemos. Deberíamos de pensar en cómo nos volvemos más globales, cómo nos movemos para generar más oportunidades y encontrar nuevas formas de creación de ingresos para nosotros. Y los que están pensando en que quieren trabajar pero no encuentran trabajo, literalmente, para eso hoy está la tecnología, para que busquen. Siempre pongo el ejemplo en la India, lo que he explicado, busquen oportunidades de manera digital. Por eso la alfabetización digital, nuevas habilidades, agregar valor a lo que hoy sabes, es lo que va a potenciar el desarrollo y encontrar nuevas habilidades y nuevas oportunidades de trabajo. Ahora, esto lo expliqué en México. Ahora súmenlo a Centroamérica y ahora súmenlo a América Latina. ¿Qué va a pasar? Enormes olas de migración, la estamos viendo ya. Llegan a Tijuana, en Estados Unidos, muchos no pasan. Ahora ya no hay solamente migración por cuestiones económicas. Ahora ya cada vez están habiendo más migraciones forzadas porque hay el tema de la guerra. Ahora, fíjate nomás con quién vamos a competir. Fíjense, ucranianos que vienen a Tijuana y que ya no están pudiendo cruzar a Estados Unidos, pues están quedando en México y vienen con muchas ganas, con mucho interés de trabajar, con muchas habilidades, y esas personas de Europa, esas personas de Centroamérica, esas son las personas que van a llenar los puestos de trabajo que tú no estás tomando hoy. Ojo, porque lo barato sale caro. Que tú no estás tomando hoy porque te estás quedando con el dinero del gobierno. Cuando ya no te alcance el dinero del gobierno y necesites otro trabajo, ese puesto de trabajo va a estar copado y tomado por alguien, y así termina mi artículo, por alguien que está dispuesto a hacer las cosas más baratas que tú. Ese es el libre mercado, y por eso yo siempre digo, hay que hacer y hay que utilizar el libre mercado también a favor del trabajador. Y mi forma de utilizar el libre mercado a favor del trabajador es regalándole dinero, por supuesto que no, es habilitándolo y transformando las bajas habilidades que durante tantos años le habían apostado a tener sumido al trabajador, a tener jodido al trabajador. Ahora es, vamos a alfabetizarlo digitalmente, vamos a enseñarle ciencia de datos, vamos a que tenga su tienda en línea, vamos a que tenga, que sepa cómo se utilizan herramientas de programación y por qué los niños desde los 5 años, por qué los niños desde los 5 años, los niños mexicanos desde los 5 años, no es un lujo que aprendan codificación, no es un lujo que aprendan programación, porque desde niños tenemos que tener ese chip en la cabeza, que los mexicanos, que las mexicanas y que los mexicanos no nacimos para ensamblar. Y no es porque sea una actividad peyorativa, es que no se trata de tener salarios miserables y que solamente vivas para pagar tus cuentas de Electra, de abonos chiquitos. Esa no es la realidad que se merece América Latina, esa no es la realidad que se merece Centroamérica, y no podemos tener una economía donde el negocio sea utilizar la pobreza para la ganancia de unos cuantos. Eso no es economía, eso no es libre mercado. ¿Se vale? Por supuesto que se vale, pero eso no es inteligente. Tener jodida a la gente, tener humillada a la gente, tener pisoteada a la gente, eso no es economía, y eso no es crecimiento económico, y eso no es desarrollo. Por eso tenemos que entender que entre más le vaya bien a las mayorías, a la más gente, no tenerlos jodidos, no los tenemos aplastados, entre más le vaya bien a la gente, va a haber más consumo, va a haber más inversión, va a haber más productividad y va a haber más desarrollo. Se nos tiene que quitar de la cabeza que no eres tú o yo, sino eres tú y yo. Y ese es un cambio de chip que no depende nada más del gobierno, depende de la sociedad y depende de todos nosotros. Lo típico es echarle la culpa. No, pues es una cosa el gobierno. No, no, no. Mi conversación de hoy va a la raíz del problema. ¿En qué nos hemos equivocado nosotros? ¿Qué no estamos haciendo bien? Y entender que lo que nosotros pensamos
que en realidad son causas, son efectos, y eso es lo que está sucediendo. A eso súmenle en el rompecabezas México, Argentina, como lo dijo Jan Abuel, Brasil, Bolivia. Imagínense que se suma una crisis laboral en donde muy poca gente de Occidente está dispuesta a trabajar. ¿Qué pasa? Entonces se abren las fronteras y va a empezar a suceder lo que estamos viendo con Ucrania, lo que estamos viendo con Haití, lo que estamos viendo con Centroamérica. ¿Y qué es lo que pasó con China en 1978? Cuando China empezó a distorsionar completamente la división internacional del trabajo y modificó la oferta y demanda mundial de trabajo, y entonces prácticamente llegaron enormes cantidades de inversión. Y fíjense la estupidez que el mundo pensó en ese momento. Estaba bien para una etapa de desarrollo, pero ya no ahorita. El mundo pensó que los sueldos baratos, que los sueldos miserables, era una ventaja competitiva. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, y en el año 98, 99, me tocaba ir. En México hay un banco de desarrollo que se llamaba Bancomext, y decían en las presentaciones, increíble, vengan alemanes, vengan suizos, vengan norteamericanos a invertir a México, porque México es el paraíso de la mano de obra barata. ¿A China? ¿Cómo? La mano de obra barata, eso era, somos campeones en mano de obra barata, en humillar a los trabajadores, en pagarles nada. ¿Eso puede ser una ventaja competitiva? Óyeme, ventaja competitiva, India. Hablan inglés, hablan hindi, hablan 5 idiomas, saben programar, saben matemáticas, saben biología, saben ciencias exactas. Eso es ventaja competitiva. Pagarle mal a un trabajador, eso es símbolo de presumir. ¿Se fijan qué niveles de estupidez humana tenemos? Esos son niveles de estupidez. Y los encargados de negociar los tratados de libre comercio decían pomposamente y con lógica increíble, pues tú, Estados Unidos, tienes grandes stock de dinero, y nosotros los mexicanos tenemos jodidos a la gente, tenemos mano de obra barata, vente, mándanos tu capital y te damos mano de obra barata. Nos hicimos un país de ensambladores, nos hicimos un país solamente de costureros, y nos terminamos quedando como un país que no evolucionó a un país de más ingenieros, de más científicos de datos. ¿Y qué pasó? Como no creció y maduró el mercado laboral, la minoría que se volvió biólogo, que se volvió matemático, fíjense lo que voy a decir, la minoría que se volvió biólogo, que se volvió matemático, que se volvió músico, que se volvió filósofo, porque una economía, una sociedad necesita filósofos, necesita músicos, necesita artistas, necesita creativos, esa minoría que pudo estudiar, después de matarse 20 o 25 años, licencia primaria, secundaria, preparatoria, bachelor, universidad, especialidad, maestría y doctorado, ¡pum! Salgo a la calle a buscar trabajo y gano peor que siendo taxista o entregando en una aplicación. ¿Se dan cuenta cómo lo barato sale caro? Y se dan cuenta por qué la migración forzada. Los grandes cerebros mexicanos y los grandes cerebros de América Latina se van a otros lados. Y fíjense nomás, las personas que están dispuestas a trabajar lo que no hace el biólogo y lo que no hace el filósofo, trabajar barato, la migración forzada se da. El de Centroamérica viene acá y ocupa el puesto de trabajo que el matemático, que el científico de datos, que el músico no está dispuesto a cumplir. ¿Se dan cuenta cómo el Estado también pierde? ¿Se dan cuenta en dónde está la crisis? Si no hay productividad, si no hay impuestos, si no hay ingresos, ¿de dónde va a salir el dinero para una población más longeva? Bueno, y de acuerdo a los
análisis de las cosas que yo he visto, y digo, tampoco ni me gusta ser, ni tengo la verdad, ni soy astrólogo ni nada, simplemente me gusta hacer análisis y conciencia de datos. Esto no da para más de 4 años, no da cuando mucho, si bien nos va. Y bueno, desde ya, yo estoy en la comodidad, yo estoy en la tranquilidad, pero veo lo que está sucediendo y no me chupo el dedo, y esto es el enorme problema que estamos viviendo. Tenemos una precariedad en donde el que debería de ser biólogo, y esto es lo más terrible para mí, porque es la peor crisis, el que, como escribí en mi artículo, el biólogo celular hoy termina entregando pizzas. El músico termina frustrado, termina drogado, termina deprimido. La salud pública no también termina siendo un impuesto que todos estamos pagando. La filosofía, que es la plataforma para que nos cuestionemos, nos preguntemos, tengamos mentes pensantes, mentes conscientes y no mentes autómatas. ¿Ustedes creen que una persona que debe y debe y debe y debe tiene tiempo para pensar? Todo el tiempo está consumiendo deuda, 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 deuda. A mí, déjenme, no quiero pensar, no quiero hablar de política, no quiero hablar de economía, no quiero nada. Yo nada más sé que el final de mes, si no pago la cuenta del gas, si no pago la cuenta de la luz, si no pago la cuenta de donde vivo, no la hago. A mí no me importa. ¿Se imaginan esa sociedad de autómatas y de dependientes? Por eso a los de hasta arriba les conviene, a unos, porque no todos, no todos, muchísimos empresarios son honestos, son productivos, son desarrolladores. ¿Se trata de quitarle a uno para darle a otro? No, no se trata de quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Se trata de democratizar la riqueza y se trata de entender que todos estamos perdiendo. Pero ¿qué es lo peor? Que ese filósofo que hoy entrega una aportación a la sociedad, que diseña y que tiene que ver de manera transversal con el diseño industrial, que tiene que ver con la bioética, que tiene que ver con la agronomía, que tiene que ver con la ciencia de datos, hacia dónde se perfilan los proyectos tecnológicos de la humanidad, el filósofo hoy termina vejado, termina expulsado, termina destrozado completamente, sin una opción y sin un lugar en la sociedad. El músico, ¿qué es eso? El músico tiene que tocar una cantina, no se puede dedicar a lo que ama. El diseñador tiene que dejar de ser lo que quiere y se tiene que dedicar a los puestos que genera el trabajo, que genera la economía. Eso no es esa no es la economía productiva. Eso no es lo que necesitamos y lo que queremos. Oye, Levi, pues qué bonito tu speech, Levi. ¿Y qué, inventamos puestos que no hay o qué? No, no. Se trata de que la productividad sea de abajo para arriba. Yo no te estoy diciendo que le regales a nadie. Yo no te estoy diciendo que le quites a uno para darle a otro. De lo que te estoy diciendo es que tenemos que modificar nuestra forma de pensamiento y por qué hoy estamos prácticamente perdiendo todos. Entonces, ¿qué hacer? Tú, que eres filósofo, que eres científico, que eres músico, que eres historiador, puedes hacer lo mismo, nada más que con habilidades tecnológicas. ¿Para qué? Para que llegues a mercados donde pueden valorar tu trabajo, donde el algoritmo te lleve a así como el algoritmo en plataformas te llevan a encontrar lo que consumes, también hay algoritmos que te llevan a encontrar el puesto que tú estás buscando, la oportunidad de trabajo que tú estás buscando, y lo que yo te invito es que le sumes a tu habilidad social, a tu habilidad histórica, a tu habilidad de ciencia social, la habilidad técnica y la habilidad que te va a permitir poder dedicarte a esto. No te estoy diciendo que dejes de ser lo que eres, no te estoy diciendo que renuncies, lo que te estoy diciendo es agrégale no un posgrado que, por supuesto que es positivo, pero agrégale un posgrado que te dé la oportunidad de dedicarte a lo que estudiaste. Agrégale, además, estudiar, tener hoy datos es un derecho humano
y hoy en diferentes plataformas la educación ya no es un negocio. Es una estupidez la educación vista como negocio. Hoy tenemos que entender que entre más personas capaces, habilitadas, con mayor alfabetización digital, nos va a ir bien mucho mejor a todas las personas. Entonces, esa es la manera como yo pienso, creo, más todas las cosas que yo creo que estoy, de alguna manera, es un granito de arena aportando, lo que tenemos que hacer. Y esa es la crisis económica en la que yo veo bastante, bastante, bastante fuerte que viene. Hace como un mes, mes y medio, no más, ya dos meses, el tiempo pasa volando, he venido explicando lo que veía yo con la crisis de Rusia, lo que veía yo con Ucrania. Mucha gente me dijo, estás loco, el dólar se va a ir para arriba, Rusia va a perder la guerra dos patadas. Ojo, que yo no estoy hablando si está bien o está mal lo que hizo Rusia, yo estoy hablando lo que hizo Rusia desde el punto de vista del rublo y lo que está pasando con las criptomonedas, lo que está pasando con la democratización financiera y lo que va a hacer con el rompimiento de la banca central. Ojo, porque esto va a quedar grabado. Y aquí lo digo, bye a la forma en como hoy está el dinero fiduciario, a la forma de endeudarse, a la forma de imprimir dinero. Hay un shock económico gigantesco en donde el negocio de imprimir dinero, como hoy normalmente lo estamos viendo, se acabó. Porque como lo he explicado muchas veces, está en mi canal de YouTube, el negocio de los bancos de imprimir dinero era financiarse del trabajo futuro, del trabajo de los de las personas que verdaderamente agregaban valor. Por eso también siempre recomiendo escuchar a Yanis Varoufakis, Economía sin corbata, es un libro súper básico que les recomiendo mucho, mucho, mucho leer. Entonces, este es un poco lo que veo en los siguientes cuatro años. ¿Qué veo en 2022? Una economía creciendo en inflación, no creciendo a niveles importantes, sobre todo en México y en América Latina. La gente me decía, oye Levi, pero ¿por qué Irlanda, como uno de los miembros países de la OCDE, es el que está creciendo más? ¿Por qué México no está creciendo si nuestros niveles energéticos somos literalmente el país que menos ha crecido en inflación en los niveles energéticos? Bueno, no hay que olvidar que nuestros precios energéticos están subsidiados. Y el subsidio es una bomba de tiempo, que es una estrategia correcta de corto plazo, porque el primer elemento disparador de la inflación son los energéticos, por supuesto, pero esto es una bomba de tiempo, no puede estar subsidiando y de manera artificial los energéticos. Por eso hay que ir generando y hay que ir agregando valor a la economía. Entonces, yo creo esto en cuanto a México y en América Latina. En mi particular punto de vista, y lo estamos viendo, y ya están mis audios en Telegram, Rusia es el gran ganador económicamente. Para mí, Ucrania prácticamente la guerra la tiene, no solamente desde el punto de vista bélico, está perdido. Creo que lo que está haciendo los países nórdicos con lo de la OTAN es una tontería. Europa no debería estar teniendo este conflicto con Rusia. No entiendo de verdad a dónde van, porque al final de cuentas, como lo dije en mi canal de Telegram y lo digo, ¿qué es lo que le da valor real a una moneda? ¿La impresión de deuda? No. El nivel de activos reales que tienes. Háblame de gas, háblame de oro, háblame de metales preciosos, háblame de infraestructura. Eso es lo que le da valor a una economía. Eso es lo que le da valor a la productividad y es lo que le da valor. Y entonces, la gran pregunta es hoy, Simón, ¿por qué? Oye, Levi, si Estados Unidos tiene reservas estratégicas de petróleo, ¿por qué no baja la inflación? ¿Por qué no baja la inflación? Porque la respuesta tiene que ver con una multidimensión, tiene que ver con lo que expliqué al principio. Si tú estás inyectando todo el tiempo dinero, y es mucho más alto el consumo que la productividad, entonces lo que hace el nivel de la inflación es situarse aquí, no acá. Porque la inflación siempre sigue la suerte del ingreso, no de lo que está siendo a nivel de producción.
Entonces, ese es en mi punto de vista lo que yo veo. Bueno, ya hablé bastante. Quiero responder preguntas de la gente. Y voy a responder preguntas. Gracias a todas las personas que están acá. Solamente quiero hacer un último comentario. Muy pronto voy a platicar de una situación personal que he estado sucediendo, que he estado viviendo, y les voy a compartir. Sobre todo, me da mucho sentido porque yo que soy abogado, yo que soy doctor en derecho, imagínense a lo que me he tenido que enfrentar y a lo que me estoy enfrentando siendo doctor en derecho, cuando te quieren silenciar o cuando te quieren destrozar o cuando quieren ir en contra de ti. Primero, conmigo no van a poder. No van a poder, no hay manera. Primero porque, bueno, no voy a hablar muchas cosas, pero me da mucho coraje que personas que se roban un pan, que personas que no tienen para comer estén en la cárcel, y personas que no pagan impuestos y que son unos zampones están comiendo caviar y están allá afuera. Y eso es el problema enorme, y eso es lo que no he hablado, la corrupción, el sistema putrefacto de la corrupción que hay. ¿Y por qué no conviene este tipo de voces? ¿Por qué no conviene que nos demos a hablar? Por supuesto que no soy perfecto, que no somos perfectos, pero es impresionante los niveles de corrupción en los sistemas jurídicos y judiciales que hay. Muy pronto voy a compartir esto y voy a hablar. Y muy pronto van a ver, va a ser una bomba. Pero nomás les digo que esto, a personas que no sabemos defender, no quiero pensar los que no tienen posibilidad alguna, ya olvídense de un abogado, alguna posibilidad de poderse defender. Por eso las cárceles están infestadas de personas inocentes o de personas que cometieron un mínimo delito, que es querer comer. Y las personas que de verdad están delinquiendo y las personas encargadas de impartir justicia forman parte de la más grande red delincuencial que existe. Muy pronto. Preguntas que quieran decir, que quieran comentar, comentarios, adelante, por favor. Me da mucho gusto. Si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, por favor que levante y compartimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay que hacer campaña para que paguen mejores salarios? No, bueno, pues campaña no, yo... La mejor campaña son los hechos y los trabajos, y que cada quien se dedique a ver, ¿no? En estos próximos años, ¿cómo se ve la situación? ¿Será prudente sacar un crédito bancario para comprar casa? Por supuesto que no. ¿Afectará las tasas de interés? ¿Qué recomendarías? ¿Mejor rentar dentro de un año? Si me escribes de México, México es de los países con las tasas más caras de préstamo. No sé desde dónde me escribas, pero en mi particular punto de vista, yo no te recomiendo en este momento comprar. Es, para mí, en mi particular punto de vista, no es opción. Unirnos los países de Latinoamérica, ¿lo ves viable o servirá para algo? Yo creo que, por supuesto, Mimi, un saludo, es de Nuevo León. Yo no te recomiendo que en este momento compres, por lo que acabo de explicar. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que, bueno, en este caso los créditos son en pesos, pero muchos de los créditos no generan tasa fija. Yo te recomiendo más seguir en la parte de renta. Si tienes un nivel importante y en donde no te afecte tanto, está bien, pero si vas a acceder a un crédito, yo no te recomiendo, ¿no? Me dicen, Varoufakis no está tan a favor de las criptomonedas, ¿cuál es tu postura? Yo no estoy a favor como tal de las criptomonedas, yo estoy a favor de la descentralización y la expresión de ciertas criptomonedas como Bitcoin por el tema de blockchain. Yo sí estoy a favor de eso, ¿no? Entonces, ahí sí difiero un poquito de Varoufakis. No me une en todo, pero bueno, la verdad es que lo admiro muchísimo y pues tengo una buena amistad con él. Ingrediente plus a la conversación, lavado de activos, por supuesto, completamente. A ver, le voy a abrir el micrófono, pero ya no me vaya a ofrecer dinero, por favor, aquí, señora Rosalba, porque no necesito. Ya está abierto su micrófono y puede hablar, por favor. Ya está abierto su micrófono. Bueno, mientras abre el micrófono la señora Rosalba, bueno, a ver, ahí está don Pablo Valencia. Don Pablo, ¿ya está abierto su micrófono? Está abierto su video, pero no está abierto. Sí, ya la escucho. Mire, todo lo que usted dice
No, no la escucho bien. ¿Puede hablar más fuerte, porfa? Ok, no sé si me escuchas. Se oye muy bajo, pero a ver. A ver, le voy a decir a la gente que me está oyendo. Dice la señora que todo lo que dije, tengo razón, pero... Si no quieres dinero, no hay problema. No, a mí no me gusta agarrar el dinero de las demás personas, pero ahí está mi canal para que usted lo ofrezca directamente. Muchísimas gracias por sus palabras, le agradezco mucho. Oiga, ¿desde dónde nos saluda otra vez? ¿Desde dónde nos saluda? San José, California. Desde San José, California, le mando un saludo. La señora Rosalba Pineda, para las personas que no sabían, me hizo amablemente la oferta de una cantidad importante de recursos, pero le digo, le mando un abrazo, Ro, te mando un abrazo, qué gusto verte por acá. Me hizo una oferta y yo me quedé con la cara de 10 porque le digo, oiga, la verdad no, pero usted ofrézcale directamente a las personas que estén interesadas los recursos. Así que directamente, señora Rosalba, le mando un abrazo. Muchas gracias. Claro que sí, compañero, y aquí estamos para apoyarnos. Muchas gracias. Le mando un abrazo muy fuerte hasta San José, California. Qué linda, gracias por sus palabras. Le mando un beso, un abrazo, Ro. Qué gusto verte. A ver, estaba don Pablo. Don Pablo, ya está abierto su micrófono. Adelante, y luego vamos con Edgar. Aquí también contesto en Insta, ¿eh? Ahorita digo lo de la serie. Ah, perdón, me están haciendo una pregunta nomás. Don Pablo, un segundo. Me están preguntando qué pasó con la serie. Métete a mi canal de Telegram para que veas, ya está. Es una mega sorpresa. Ya vi, ahí puse la foto del personaje central y muy pronto voy a compartir quién es, cómo se va a llamar la serie. Ahí puse ya, métanse a mi canal de Telegram y ya muy pronto les voy a decir con quién la vamos a producir y quién ganó el guión. ¿Quién es? Es una mujer, es una guionista. Don Pablo, adelante. Don Pablo, ya lo escucho. Bueno, mientras don Pablo se une, a ver, Edgar, está abierto tu micrófono, puedes hablar. Hello. Ya está, adelante. Hola, Simón, hola a todos, muy bonito sábado. Igual. La verdad es muy agradable la conversación, es importante todos los temas que has tocado, y estas semanas me encontré con una noticia sobre las fábricas inteligentes. Ajá. Entonces, creo que es muy importante que estés poniendo en el panorama estas cuestiones de machine learning e inteligencia artificial. Y pues bueno, aquí la pregunta sería, si has escuchado de las fábricas inteligentes, pues, a los que no sepan, integran inteligencia artificial y toda una automatización dentro de una fábrica, y nada más es controlada pues por inteligencia artificial, y el trabajo humano es simplemente de observación. Sí, claro, lo he visto, que por eso estoy dale como merolico con el tema de las, dice aquí, los Edgar dormiremos el mundo. Claro que lo he escuchado, por eso estoy insistiendo tanto. Mira, la gente me pregunta, ¿qué opino de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos? El que es que no hay que tener una visión apocalíptica de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Gracias, Mimi, por tus palabras, te mando un abrazo. Lo que hay que hacer es que entender que en lugar de tener personas que se dedican a ensamblar drones, como lo dije en mi artículo pasado, hay que tener personas que se dedican a interpretar la información y a convertir los datos aislados de esos drones en inteligencia. Eso se trata de cómo darle la vuelta, sí lo conozco a Noah, darle la vuelta completamente al tema de la inteligencia artificial. Y eso pasó también con la revolución industrial en siglo XVIII, XIX, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que tenerle miedo a la ciencia de datos, no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es lo que he dicho toda esta plática. Así que claro que lo conozco, Edgar.
Y bueno, o sea, nada más haciendo hincapié, la empresa que está haciendo esto es India, hindú. Claro, claro. Sí, está muy cabrón. Entonces, si hablásemos de, por ejemplo, yo tengo una hermana que va en secundaria, y de repente en conversación casual dije, okay, pues es que los objetivos de desarrollo sostenible 2030, o sea, son lo primerito que debemos atacar, ¿no?, en estos 5 años. Y me dice, ¿qué es eso? Uh-huh. Y yo, wow, o sea, dije, okay, después de la pandemia, pues yo empecé a estar más involucrado en esto, ¿no? Y empecé a sentir, ¿no?, que parte de la prioridad sería empezar a incluir en la educación, ¿no?, al menos en las ciencias biológicas. Muy bien, Miriam. Ya sea como geografía o biología, ¿no? Pues sí, completamente. Mira, aquí Miriam me está diciendo que la próxima semana comienza a estudiar Data Analytics y muchas felicidades. Y sí, es esto, de lo que es lo que tenemos que hacer, perderle el miedo a esto, ¿no? Empezar a hablar más del tema, como siempre lo he dicho y te lo he dicho a ti, perderle el miedo a que no hay ninguna pregunta tonta. Al final de cuentas, para eso son estos ecosistemas de pláticas, de diálogos. Por eso no me quita nada aportar una hora de mi tiempo cada vez que puedo y compartir esta información. Y algo muy interesante también, me mandaron un mensaje, ahora las personas que me están viendo por Instagram, de veras que increíble, me llegó y me dijo una persona aquí en Telegram, me dice, Simón, soy profesor y tus charlas las pongo a mis alumnos en las escuelas. Y no sabes a mis alumnos cómo les gusta. Entonces, a mí me encanta que, aunque esté a favor, en contra, lo que sea, pero que este pensamiento, que está el cuestionarlo las cosas, lleguen a más personas. Y esto es lo que la semana, hace unos días, una persona de Ecuador me decía, bueno, ¿qué sigue, Levi? ¿Qué más sigue después de esto? ¿Te vas a lanzar a algo, esto o el otro? No, a mí, déjame tranquilo. De lo que se trata, y con esto va también a los que no me quieren mucho, les mando besos. Se podrá meter conmigo, pero uno, como en el campo, va sembrando semillitas. Y a lo mejor no soy yo, pero vendrán 20 después. Es una legión. Y esa es mi apuesta. Mi apuesta no es el individuo, mi apuesta es el colectivo, mi apuesta es el ecosistema y no es la persona como solución. Así que entre más nos unamos, entre haya más personas conscientes, entre más personas despiertas, pues va a ser imposible que puedan detener. Por lo que se trata no es que llegue uno, de lo que se trata es de un nivel de evolución mental, emocional. No hay pueblos elegidos, no hay personas superiores, no hay razas superiores. Lo que hay somos personas conscientes. Lo que tenemos que entender es que tenemos que ser personas conscientes, no personas religiosas. Eso es lo más importante. Y eso es lo que yo le estoy apostando. Gracias, Edgar. ¿Algún otro comentario más? Porque ya traigo a Daniel aquí. No, nada más. Simplemente, qué bonito que nos podamos ver en sábado. No, con mucho gusto, me preguntaste y te dije que sí, ahí estoy, ya está. Abrazo, Daniel, está abierto tu micrófono y puedes hablar. ¿Cómo ves el panorama de los privados en los escenarios de las elecciones del 24? No veo mucho, la verdad, no veo una fuerza todavía, pero pueden haber cosas sorpresas. Vamos a ver, Daniel, adelante. Perdón. Ah, don Pablo, adelante, por favor. Sí, discúlpeme, no había podido habilitar mi teléfono. Dígame. Desde la sesión pasada quería yo expresar que es muy cierto lo que usted menciona de que hay que evolucionar a las nuevas tecnologías, pero no todo mundo tiene esas capacidades, esas habilidades. Correcto. En la escuela que has formado tradicionalmente a matemáticos, lingüísticos, biólogos, etcétera, etcétera, ha acabado por sojuzgar a las personas que tienen otras capacidades, a los que saben bailar, a los que saben pintar, claro, a los que saben desarrollar otras habilidades.
En este sentido, estas nuevas habilidades se deberían de inculcar desde pequeños. Correcto. Y la inteligencia artificial sea la que va dándole a cada uno lo que necesita para desarrollar sus mejores potenciales. Coincido con usted, don Pablo. En otro lado, bueno, en otro orden de ideas, también quería manifestar que usted tiene toda la razón de que las microempresas, lo que se llaman pymes, empresas emergentes o startups, uh-huh, son lo que va a permitir el desarrollo económico. Coincido completamente. Para quienes no conozcan a don Pablo, don Pablo me hace favor de escucharme aquí en mi canal de Telegram. Él ya en varias ocasiones se ha expresado aquí en Telegram, pero él es una persona que hace muy poco tiempo, él había trabajado en gobierno, si no me equivoco, durante tanto tiempo, y se acaba de graduar. ¿A qué edad, don Pablo, como ingeniero? 67. 67 años como ingeniero. Ya ve que me acuerdo de usted todo el tiempo. Para mí usted es una referencia. Oiga, y no se me vaya a chicopalar, en México decimos sí, entristecer, porque me oyen de diferentes partes, no se me vaya a chicopalar porque ya hubo la primera tienda en línea en Telegram. Yo lo espero, yo le prodí mi palabra, así que también va usted. Yo sigo andando. Eso. Sigo andando. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pablo, porque tengo aquí a otras personas que quieren preguntar. Sí, ya nada más quería comentarle que para estas empresas emergentes podemos usar una metodología no tradicional. A ver. Sino un lienzo canvas, un proceso Scrum y metodología Startup. Si me pudiera compartir un poquito aquí en el canal, con mucho gusto lo difundo y lo comparto con todas las personas de la comunidad en Telegram. No, buena parte viene en su libro de La era microglobal. La era microglobal. Ya lo leyó, ya vi. Nada más que la metodología startup viene en otras lecturas que he hecho. Muy bien, pues ahí compártanos qué libros, y con mucho gusto comparto la bibliografía con toda la comunidad. Gracias. Un abrazo, don Pablo, muy fuerte. Daniel, ahora sí vas. Todavía si quieres abrir. Daniel, ¿está abierto tu micrófono? Daniel. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes. Ahora sí, listo. Ahora sí, ¿desde dónde nos saludas, Daniel? Simón, te saludo desde Guadalajara. Ay, oye, ¿quién va a ganar? Pero la neta, no porque sea yo Chiva, hermano. ¿Chivas o Atlas? No, pues va a ganar el Guadalajara, mi estimado Simón. ¡Ojalá! Venga, tu pregunta. Está bien. Oye, si puedes hablar un poquito más fuerte porque no se escucha. Ah, ok, con todo gusto. ¿Ahora sí me escuchan bien? Pues no, pero a ver, yo aquí les digo, dime. Ah, ok, perfecto. Rápidamente, Simón, aquí lo que yo creo que tenemos que hacer son dos cosas. Número uno, se tiene que hacer una política pública que fomente un verdadero emprendimiento. A ver, espérame, dice. Lo primero que se tiene que hacer es una política pública que fomente un verdadero emprendimiento. Correcto, Daniel. Luego. Así es. Y la segunda, también creo que debemos de estar más educados en el tema de finanzas personales, ¿sí? Para saber manejar de mejor forma el dinero y sobre todo saber entender cómo escoger ciertos. ¿Ciertos qué? Tenemos, dice, lo segundo, tenemos que meternos más al tema de finanzas personales. Ajá. Sí, exactamente. Sobre todo que nos ayude a convivir de mejor forma con nuestro dinero y sobre todo que también nos ayude
a mejorar nuestras carreras, es decir, saber qué tipo de carrera escoger y sobre todo cómo eso nos puede permitir una mejor calidad de vida, mi estimado psicólogo. Coincido completamente. Daniel habla sobre una política pública de emprendimiento, pero yo hablo antes de una política pública de emprendimiento, Daniel, se necesita una política pública de alfabetización digital, porque no se trata nada más de querer emprender, se trata de darle las bases para que haya emprendimientos de calidad, porque emprender puede salirte a la calle y vender, y eso pues podría ser un emprendimiento. De lo que se trata es cómo ese emprendimiento agrega más valor a la economía, con más innovación, con más creatividad, con desarrollo territorial, generando... ¡Ya se me acabó la batería! Déjenme conectarme por acá, pero bueno, ya, me voy a tener que ir. Aquí, si tiene alguien alguna pregunta, me voy a conectar aquí por el iPad, pero alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera, mientras me conecto aquí. Dice Simón: soy recién ingresado en la carrera de ingeniería en software en Guanajuato. Me emociona mucho el futuro de mi carrera, pero aquí solo escucho inversión en sector automotriz. ¿Algún consejo? Pues si puedes, escucha ahorita todo, porque justamente de eso se trató esta conversación. Y bueno, les mando besos, abrazos. Ojalá que este tipo de ejercicios sirvan para hacer conciencia, para que si, no sé, en la madrugada, en algún momento que no tienes nada que hacer, estás escuchando esto y ves a alguien deprimido, lo ves triste, lo ves que tiene dudas, ojalá que este tipo de palabras no fomenten encono, no fomenten o no que no erosionen tu confianza, sino al contrario. Si es que se me acabó la pila por Telegram, pero ya me estoy conectando, que este tipo de pláticas, que este tipo de conversaciones construyan, nos apoyen, nos ayudemos, generemos, igualmente para ti, gracias, y generemos sobre todo productividad en la cabeza. No podemos hacer productividad en la realidad si no tenemos dignidad mental, dignidad emocional y seguridad personal y seguridad individual. Ninguna emoción temporal termina siendo una realidad eterna y definitiva. Les mando un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y nos estamos viendo. Nomás vi que aquí... Renato, te mando un abrazo muy fuerte, siempre, gracias a ti, nada de sensei, gracias por siempre por tu trabajo. Renato fue una de las personas que más nos apoyó en la pandemia, donó toneladas de plátano, de verduras, de cosas que hicimos, cosas increíbles. Abrazo enorme, un abrazo muy fuerte, gracias de verdad por todo tu trabajo, por todo tu compromiso, y esos son los empresarios que México y el mundo necesita. Besos y abrazos a todas y todos. Los quiero. Hasta luego. Bye, bye.